muy buenos días. Llegó el fin de semana y hoy vamos a compartir una idea muy práctica para que puedan disfrutar y acompañar su cafecito, o por qué no, todos y todas aquellas que son emprendedoras puedan ofrecer un tipo de galleta diferente. Vamos a hacer este tipo de galletitas, es la galleta damero o unas galletas tablero también, que se conocen de esta forma. Se trabajan muy fácil, se trabajan con procesos de congelado, para que ustedes el proceso también vaya a ser más bonito a la hora de cortar y más práctico. Ingredientes súper básicos. Vamos a colocar 500 gramos de harina, 165 gramos de azúcar tips, de azúcar en polvo, que ya la tengo previamente tamizada. Las voy a hacer con margarina y voy a utilizar 300 gramos de margarina Tate, es la que voy a utilizar. Como está fría, la voy a picar en trocitos porque con esto voy a formar una borona. Eso es lo que voy a utilizar. 300 gramos de margarina. Las pueden hacer con mantequilla también. Y margarina también podemos utilizar. De esta Tate o hasta la clásica. Ahí lo que nos varía un poquito es el sabor. La estoy haciendo picadita porque está fría. Entonces, para que al momento de hacer la borona en la batidora sea más fácil. Pero sí la debemos utilizar fría. Y voy a utilizar dos huevos, de los cuales solamente voy a utilizar la yema, y las claras las voy a dejar para la hora del armado. Entonces, esto va a ir a la batidora. Voy a hacer una sola una base de la masa, y después lo voy a dividir a la mitad, y me salen como 1015 o 1000 gramos de la masa, y la divido, 500 le voy a colocar la cocoa pura y los otros 500 va a ser la masa neutra. Entonces voy a formar aquí la borona. Voy a buscar una borona fina. Esto lo podemos hacer en batidora y también lo podemos hacer a mano. No hay ningún problema, siempre con un estribo, con dos cuchillos, pero que manipulemos lo menos posible la masa. Lo primero que voy a hacer es una borona. Les voy a colocar vainilla clara, de la que ustedes encuentran en el pasillo Bakery de Tips, para que no me oscurezca mucho la mezcla. Si yo pongo vainilla oscura, la galleta de vainilla me va a quedar un poquito más oscura. Entonces prefiero utilizar vainilla clara para evitar eso. Voy a hacer una borona. Esto puede tardar un ratito porque la mantequilla estaba más fría. Y si no, ustedes la pica más finita para que más rápido sea el proceso. Voy a utilizar también dos cucharadas de cocoa en polvo, de la que utilizamos para el queque. Son 15 gramos o dos cucharadas. Y las voy a tamizar para después colocárselas a la mezcla. Que voy a usar separado para venir a hacer ya todo el proceso del armado de la galleta. Y ya voy a tener ese producto por aquí. Esta es la cocoa que vamos a utilizar, la vainilla. Samar, puedes venir aquí para que vean la borona. Voy a formar una borona bien, bien finita. Voy a incorporar las dos yemas junto con la esencia de vainilla. Y nada más voy a dejar que la mezcla se me una, se me haga una sola bola. Para poder ya empezar a porcionar y a dividir la masa para hacer las dos. ¿Qué estoy batiendo? Estoy batiendo la masa de las galletas. Aquí lo que tengo es harina, mantequilla o margarina. Y las dos yemas de huevos que ya incorporé y la esencia de vainilla. Nada más vamos a darle un poquito de tiempo que ella se una. Hasta que esté una sola pelotita amarrada en la paleta de la batidora. Para dividir la masa en dos. En este punto, que ya yo la tengo acá, voy a llevar acá, voy a llevar a la mesa de trabajo nada más como para unir, y voy a dividir en dos y voy a volver nuevamente a la batidora. No, enfoca aquí como para que vean, nada más.
sea, aquí voy a unir y voy a dividir en dos. Las puede empezar o ahí ustedes lo hacen a ojo por si no hay ningún problema. Y esta vez la traigo nuevamente a la batidora. Le voy a incorporar la cocoa. Y voy nuevamente a unir. Y voy nada más nuevamente a unir. A veces me reservo un poquito de la esencia de vainilla para cuando coloco esta, la cocoa, me agarre más fácil a la hora de batir. Y aquí nada más vamos a dejar que se una. Siempre buscamos y cuidamos el desarrollo del gluten. Aquí amasamos un poquito, pero no hay ningún problema porque estas masas van a ir al congelador un rato. Entonces ahí van a descansar. Aquí, ahora sí, me vengo nuevamente a mi mesa de trabajo. Voy a ya retirar toda la pasta. Aquí voy a retirar la pasta. Voy a retirar esta otra que quedó aquí. La voy a hacer en una sola. Vamos a unir. Oye, que ahí le monté un pedacito de la blanca para que esté bien mezclada. Vamos a acercar aquí. Y ya aquí tengo las dos piezas de la pasta. Nada más me lavo un poquito las manos. En un KitchenAid de 5 cuartos, ¿cuánto es lo máximo de harina que se puede batir? En la de 5 cuartos podés batir hasta que, si es para amasar, digamos, si es para hacer panes, 500 gramos, 700, de 500 a 700. Miramos para que no la fuerce, para que no la fuercen mucho las batidoras. Vamos a utilizar ahora sí papel de horno y vamos a laminar nuestra pasta. Ya tengo la pasta lista. La presiono un poquito y voy a hacer mis dos láminas. Voy a laminar entre dos papeles para que sea más fácil y no estén colocando excesos de harina a las masas ni nada. Y es más práctico para trabajar. Y esta masa neutra, si no las quieren hacer de vainilla chocolate, ustedes las pueden hacer también de colores. Entonces lo que vamos a hacer es, a esta masa neutra, dividirla y agregarle colorante a los puntos de masa y así la van a poder trabajar. Aquí ya yo tengo esta pasta lista, voy a estirar la otra. Ella tiene que ir al congelador mínimo unos 30 minutos para venir a trabajar. Debe estar congelada. Congelador, si es refrigeradora, va a ser más tiempo, porque necesitamos que esté durita para trabajar. Las dos piezas voy a tratar de estirarlas del mismo tamaño. La pasta tiene como 6 milímetros de grosor. Es gruesita, no queda muy delgadita. Las que tienen ligas también pueden estirar con la liga más gruesa y el rodillo para que nos quede pareja. Y ya esto, yo me lo voy a llevar al congelador en una bandeja. Yo me lo llevo así al congelador, estas dos capitas. Y las llevo unos 30 minutos mínimo en el congelador. Pasado ese tiempo, voy a trabajar yo con unas laminitas muy pequeñitas porque ya yo tengo unas hechas. Yo tengo esto. Voy a traer las claras de huevo que teníamos reservadas
y voy a untarle con una brochita a mi pasta. Y voy a venir a pegar esta sobre esta. Voy a pegar esta sobre esta. Igual, estas eran del cuadro grande que ya yo tenía, que ya yo había hecho, que bueno, reservé un pedacito para hacer esto. Y ya yo tengo esto así. Después de que ya yo tenía la lámina grande, yo esta lo voy a hacer, la voy a partir a la mitad como para explicarles, pero en la lámina grande, ustedes parten a la mitad y nada más lo que tenemos que es ir montando las capitas. Yo voy a partir acá. Voy a venir nuevamente a colocar clara de huevo. Siempre las van a pegar con clara de huevo. Y voy a venir a colocar esto acá. Vean que aquí hay una pequeña donde corté. Me va a quedar ahí que no está nivelado. Nivelo bien, emparejo, para que la pieza me quede bien parejita. Vean qué fácil que se corta si, si ella está fría, porque es más fácil trabajarla fría. Necesitamos siempre trabajarla bien fría para que sea más fácil poderla trabajar. Igual, por ejemplo, esta pieza ya está aquí. Vamos a hacer esta otra igual acá para que ustedes la vean. Parto a la mitad. Punto nuevamente clara de huevo. Hay muchas formas de hacer estas galletas. Son muy bonitas y para que ustedes puedan emprender también es muy buen negocio. Voy a pegar este pedacito que se me saca aquí. En esta, como está más suavecita, porque hasta ahorita las estoy pegando, y las voy a pegar. Y aquí, da igual. Aquí yo lo que voy a hacer es empezar a ayudarme con una regla a cortar líneas cuadraditas pequeñas. A mí me gusta pegar con clara de huevo, llevar unos 5 minutos al congelador como para que ella se pegue, para que no se les mueva esto a la hora que vamos a cortar. Y voy a ir haciendo estas filitas. Y voy a ir cortando estas líneas. Voy a ir cortando estas líneas ahí. Las voy a ir cortando. Si uno, depende de la cantidad que le coloque, así va a ser la altura de la galleta. Aquí voy a ir cortando, me ayudo. Hay que hacerle fuerte porque eso está bien congelado. Se ensuaviza muy fácil y muy rápido porque como son de margarina también, y la temperatura hace que se nos suavice muy fácil. Y voy cortando. Cuando ya yo las tengo aquí, para irlas armando, igual ya yo tengo una de estas bien congeladita. Yo voy montando las líneas, esta para acá. Esta para acá. Estas acá, yo las voy a pegar igual en el medio con la clara de huevo. Las voy a ir pegando acá con clara de huevo. Siempre le pego a los lados. Y ya ahorita les voy a enseñar el otro rollo que yo tengo acá para que lo vean ya más formado. Las voy pegando todas las líneas con la clara de huevo. Arriba, igual pongo esta, aquí pongo esta otra, aquí pongo esta, ahí se las voy a marcar para el lado de ustedes con esta que es más pequeñita. Y ahorita les voy a marcar, siempre vamos viendo que nos queden combinadas para que queden la línea. Esta está más
delgadita ahí, pero no importa. Cuando ya yo tengo esto aquí así, que ya yo lo he formado, yo lo voy a envolver nuevamente en el papel que tengo y las voy a llevar al refrigerador por lo menos unos 10 minutos para que estén muy fácil de cortar a la hora de trabajar. Y tengo esto. Ya tengo esta piecita bien igual. Horno precalentado, 400 Fahrenheit o 200 grados, durante 12 o 15 minutos, cada una conoce su horno. Y voy a empezar a cortar las galletas. Delgaditas, no tienen que ser muy gruesas. Y las voy a empezar a cortar. La cantidad de galletas que le van a salir va a depender del gruesor que ustedes corten cada rebanadita de galleta. Si no tienen Silpat, tienen que colocar papel para hornearlas, para que queden bien bonitas. Y aquí vamos a ir cortando y vamos a ir haciendo las galletitas. Se hornean muy rápido, es una temperatura un poquito alta. Y ustedes van a jugar con eso. De 12 a 15 minutos. Voy a ir cortando. Pero sí salen bastantes galletitas de una receta. Y las pueden colocar en unos empaquecitos o en bolsitas de la celofán. Y pueden venderlas y ofrecer una galletita diferente, muy rica, súper tostadita a todos los clientes, o para un cafecito, o para compartir en familia simplemente. Sí debemos trabajarla bien bien congelada, porque si no se nos suaviza y es un poco complicado a la hora de manipularla. Esta está media torcidita, que era la cola, nada más la voy a emparejar. Igual, para que me queden todas ahí. Las voy a acomodar un poquito separaditas, porque ellas aumentan un poquito su tamaño, no mucho. Pero para que no se les peguen a la hora de hornearlas. También, si ustedes las ven que estén como un poquito torciditas o algo, aquí nosotros podemos emparejar o hacer el corte igual, pero no importa, eso lo van a dejar, lo van a dejar ahí. Y aquí nos van a quedar las galletitas, vean qué bonitas, y ya las llevamos al horno. Súper rápido, horno alta temperatura, 400 Fahrenheit o 200 grados, durante 12 o 15 minutos. Cada una conoce su horno. Y entonces, ustedes van a jugar con eso de la temperatura. Ellas van a salir suavecitas del horno, porque recuerden que las galletas siempre salen suavecitas y cuando terminan de cocinarse afuera, que se enfrían, ellas tuestan. Entonces, es importante. Las claras las vamos a reservar solamente para barnizar y pegar nuestra galleta. Porque lo que vamos a utilizar es igual. Cuando a ustedes le queden recortes de la galleta, que a veces cuando uno empareja el cuadro para que quede parejo, quedan recortes. Ustedes pueden mezclar la mezcla. Lo voy a hacer con esta, de hecho, que está un poquito dura, pero como para que vean lo de los recortes, nada más. Voy a mezclar esta. La voy a mezclar un poquito para que ustedes también vean otras cosas que pueden hacer con esta masita, que es tan versátil, tan rica estas galletitas. Yo voy a recoger esta y también voy a recoger la de chocolate. Vamos a suponer que estos ya eran recortes, estos son los que ya yo tenía congelados, pero igual vean qué suave y qué fácil se maneja para que la puedan ya ustedes trabajar y puedan hacer otras diferentes.
todas las figuras que uno quiera hacer las debe llevar al congelador. Las figuras, los rollitos de las pastas, porque con estas también se hacen como base de aspiral, deben ir al congelador. Siempre las debemos de trabajar frías para cortarlas, porque es más fácil. Yo voy a hacer como un rollito de esta pasta y le voy a colocar pedacitos de la de vainilla, como por donde yo quiera. Y esto no es nada. Le voy a ir colocando pedacitos de masa de vainilla por todos lados, como para hacer un rollito donde ustedes quieran. Voy a quitarle un pedacito a esta de chocolate para hacer otras. Ahí ustedes le colocan los pedacitos de masa blanca donde ustedes quieran. Lo que van a hacer es combinarla aquí así, nada más. Esto lo hacemos, este rollito así, nada más. Puede ser en plástico adhesivo, puede ser en papel de este encerado, pastel que ustedes usen. Y yo este rollito me lo llevo al congelador un ratito para ahora venir a cortar. Dentro de un ratito los corto. Vean estas redonditas que tengo acá, también de los recortes podemos hacer estas, y vean qué fácil que se hace. Voy a hacer bolitas. Voy a hacer tres bolitas de cada pasta, del tamaño que ustedes deseen. Voy a hacer tres bolitas. Y no se desperdicia nada de pasta. Toda la pasta la aprovechamos. Todos los recortes. Estos son grandes para que me queden parecidos. Y voy intercalando. Uno de vainilla, uno de chocolate, uno de chocolate. Voy a hacer seis gotitas, seis pelotitas. Las voy a unir así. Un poquito de harina. Un poquito de harina en las manos. Las voy a hacer así, las voy a unir un poquito y luego las majo aquí, y así me van a quedar como confitito las galletas mezcladas, vainilla, chocolate. Ustedes la presionan, vean qué bonito. Y también después, por ejemplo, si ustedes las quieren hacer así y que todas sean redondas, perfectos, pues también pueden cortarlas después de tener esto con un cortador circular que tenga parrita o así, para que ustedes también le den la forma que ustedes gusten a la galleta, que quede más pareja, que quede más prolija a la hora de utilizarla con un tipo de cortador así. Entonces ya yo la tengo ahí. ¿Ven? Vean qué bonito. Estos pedacitos que quedan no se me van a desperdiciar, porque yo los voy a ir uniendo y voy a ir haciendo otras galletitas. Entonces, vean qué bonita. Estamos lejos de Navidad. Bueno, digamos que lejos, un poquito. Pero así podríamos hacer unas galletitas en Navidad, rojas con verde o de rayitas, para imitar también la decoración. Y la misma galleta, lo que vamos a hacer es poner colorante. Entonces, con este tipo de masa vamos a aprovechar todo, en realidad, al 100%, tanto la masa que estábamos trabajando para hacer nuestros tableros, como la otra base de la masa que a ustedes les va quedando, la van a poder ir utilizando ahí para ir a trabajar. Y todos estos recortes que quedan aquí, yo no los desperdicio. ¿Y si puede repetir la receta? Claro que sí. Vean estos que eran un poquito de sobrecitos, cortecitos que hay ahí. Yo las voy formando así, las voy uniendo, y después este mismo rollito lo llevo al congelador y vengo y parto para hacer otros diferentes rollitos. Para la receta vamos a necesitar 500 gramos de una harina que sea baja en proteína, o sea, una harina débil. Voy a utilizar 165 gramos de azúcar glass, de azúcar tips, esta fue la que yo utilicé. Voy a utilizar 300 gramos de margarina Tate, utilicé 2 yemas de huevos y una cucharada de esencia de vainilla clara. Formamos una borona con todos los secos
y vamos a esperar que esté bien finita la borona. Incorporamos las yemas, la vainilla, dejamos que se una, dividimos en dos y a una parte le vamos a colocar los 15 gramos de cocoa en polvo tamizada o 2 cucharadas de cocoa en polvo. Mezclamos y ya venimos a trabajar y a empapelar o a empastar, como les guste llamar, para que ustedes la puedan trabajar de esa manera. Si son galletas que necesitan tiempo de refri o congelación preferiblemente, para que puedan trabajar una galleta mejor. Pero todo eso nos va a asegurar a tener un mejor resultado de nuestro trabajo. El tiempo de trigo sí va a ser siempre importante. Y recuerden que las claras de huevo las vamos a utilizar para pegar una entre otras. Si ustedes quieren hacer un cuadrito, por ejemplo, más grande del que yo realicé, lo que ustedes van a hacer es hacer el trocito de la galleta más grueso. Pero entre más gruesa sea la galleta o el cuadrito que yo esté haciendo, menos galletas me van a hacer. Ya les voy a enseñar las que yo tengo ya listas. Voy a limpiar un poquito la mesa acá. Y les voy a enseñar las que ya yo tengo listas. Vean, esas están más cuadraditas. Y estas otras que ustedes ven acá están un poquito más rectangulares, los palitos o los cuadritos que hicimos. Estas más rectangulares las hizo Isamar y cortó las líneas un poquito más largas. Entonces aquí nos sirve para que ustedes vean, si yo corto de una vez el ejemplo de mi reglita de galleta más cuadrada, cómo me van a quedar. Y si yo la corto más larguita, me va a quedar una galleta un poquito más rectangular, pero no afecta en nada. Isamar puso un poquito menos de cocoa en su pasta, yo puse un poquito más de cocoa en mi pasta. Entonces, por eso fue que me quedó a mí más oscura y a ella más clara. Y aquí están las otras que horneamos en forma de confite. Vean qué bonitas se ven. Ustedes aprovechan el 100% de la pasta. Es una receta bastante rendidora. Y estoy segura que si quieren emprender, van a poder realizar estas galletitas en casa. Muy prácticas, sencillas, ricas, económicas, y le van a ofrecer a todos sus clientes una gran variedad. Si me preguntarían el aproximado que van a salir de galletas, les dije que va a depender del grueso de cada galleta. Yo a veces le saco a un cubo 35 o 40 galletas, y las hago más gruesas, saco menos, pero eso ustedes lo deciden dependiendo del grueso que quieran trabajar. ¿Se puede usar margarina normal? Se puede usar margarina Numar clásica, la amarilla, no hay ningún problema, también la pueden utilizar. Ven, esta es más combinadita, esta otra es la que corté en esta otra forma, pero ustedes las pueden trabajar y quedan súper ricas. Pueden variar, pueden colocar algún tipo de esencia, si ustedes quieren hacerlas con ralladura también, a la de vainilla, hacerla de ralladura de naranja, ralladura. Hay una esencia de limón citrón que es súper rica, que la pueden utilizar para todo este tipo de productos y van a ver qué rica que es, le van a dar un sabor diferente y van a poder ofrecer a todos sus clientes una gran variedad de galletas fáciles y ricas para que puedan disfrutar en un cafecito. Vamos a ver cómo están las que me tienen ahorita a congelar para ver si las puedo cortar. El rollito que habíamos colocado. A ver, una bandeja. Vean todo lo que pueden hacer en un ratito con la masa de unas galletas. Ustedes lo que pueden hacer es preparar la masa de la galleta, la dejan reposar o la preparan por la noche y se levantan nada más otro día por la mañana a trabajar. Si vamos a hacer estas, nosotros siempre necesitamos que la masa esté bien durita para que no pierda la forma a la hora de cortarla. Ven que cuando está más suave, aquí nos van a ir quedando. Ojalá que nuestro trocito de galleta esté bien durito para que no se les... Pero vean todas las figuras que pueden hacer. Siempre va a quedar diferente, la orilla de un color, de otra. Hay muchas formas en realidad de hacer estas galletas. Esta es una de las variaciones que ustedes pueden utilizar con
este tipo de recetas para que las realicen en casa. Si se pone esencia, ¿cuántas gotitas, por favor? Si se pone en esencia, le pueden colocar media cucharadita, porque recuerden que las esencias, voy a unir toda esta para que me quede un solo dedo. Recuerden que las esencias tienen un sabor más concentrado porque son el aceite. Entonces ustedes van a utilizar una media cucharadita de esencia. Si son ralladuras, ralladuras naturales, todavía podemos jugar con un poquito más, una cucharadita de ralladura para que les dé bastante sabor. También podrían variar en la pasta, y si las van a hacer solo como combinadas, mezclarle chispas de chocolates, podrían colocarle a la parte que le vayan a mezclar las chispas, una media taza de chispas de chocolate también para que le hagan una variación, para que ustedes vean qué bonitas les van a quedar todas estas galletas y las puedan realizar en casa. Recuerden que hay 4 tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos ubicados en San Pedro, Pavas, en San José y en Liberia. Y recuerden que en el de Pavas se encuentran el pasillo Bakery, el Aula de Colores y también el pasillo de Frío, donde van a encontrar una gran variedad de productos para que ustedes se den la vuelta. Hay demasiados productos nuevos de silicón que ustedes pueden preparar para este tiempo que se avecina, la temporada del Día de la Madre. Paletas Magnum, de los postres de pequeñitos en moldes de silicón. Hay mucha variedad de productos para que aprovechen y se den una vuelta. Y si sos mamá y te encantan las cosas de cocina, qué más privilegio que nos den un regalo de tips, ¿verdad? Sería maravilloso, entonces aprovechen. ¿Alguna pregunta, Isa? Bueno, si no hay preguntas, esa era la receta del día de hoy, una receta práctica y diferente para que preparen este fin de semana y compartan en el café. Vamos a ver si las que ya están en el horno, ya casi van a estar para que las vean ustedes, ya finalizadas las que estoy terminando de hornear. ¿Puedo usar cualquier tipo, cualquier harina o tiene que ser la que usted diga? Una harina débil preferiblemente, con una galleta no la podríamos, y la, bueno, sí se puede elaborar, pero la textura te va a quedar muy diferente si utilizas una harina floja. Una harina que tenga menos porcentaje de proteína, o sea, entre menos porcentaje mejor. Podría ser la Winter, que la puedes utilizar para hacer las galletas, pero no una harina flores, digamos, que es una harina más fuerte. Vean, tiene los bordecitos simplemente doraditos, llevan 12 minutos. Normalmente lo que buscamos es que el borde de la galletita esté doradito nada más para la hora de... Ellas van a enfriar y ellas van a tostar así, porque vean cuando están ya como tuesto. Ahí está. Vean qué ricas. Son unas galletas súper tostaditas, súper ricas. Ustedes las pueden dejar enfriar bien y empacar en un topper hermético y se les van a conservar hasta por 8 o 10 días en buen estado. Esta nada más buscamos que el borde esté doradita. Esta que era como el recorte, que siempre la puse, que está más delgadita, vean que ya está más doradita ahí, entonces yo la puedo retirar. Y todas busco que sean como de un grosor parecido para que se me horneen parejas. Si yo horneo unas muy gruesas y otras muy delgadas, voy a tener ese problema, voy a tener que retirar las delgadas y dejar las gruesas un ratito más en el horno para que todas se cocinen uniformemente. Entonces recuerden, horno precalentado, 200 Fahrenheit, 200 grados o 400 Fahrenheit, y entre 12 y 15 minutos van a estar en su óptima cocción para que nada más estén los bordes doraditos. Entonces esa era la idea de este fin de semana, para que ustedes aprovechen, hagan hoy por el café o mañana para que disfruten en familia. Y nos vemos el lunes, que les voy a estar realizando en toda la semana productos con sustituto diferentes. Vamos a hacer galletas y algún postre con sustitutos para que estén muy atentas, y les voy a estar compartiendo ese tipo de recetas para esa población. Que pasen un lindo día y nos vemos.